Saif, bueno, pues Teresa hoy, Teresa Saif, alias Tesaku, nos va a explicar todo, todo lo que hace falta para vender con WordPress, ¿no, Teresa? Ahí estamos. Venga. Nada, gracias por estar aquí a estas horas y gracias a la organización de WordCamp Málaga por contar conmigo. Para suerte mía y desgracia vuestra, yo no lo sé todo sobre vender con WordPress, evidentemente. Pero bueno, pues he hecho bastantes cosas, tengo yo también mis propios proyectos y pues espero que lo que os cuente os pueda aportar algo, ¿vale? Voy a dividir la charla, digamos, en estos tres puntos. ¿De qué va la charla? Pues lo primero va a ser entender por qué es mejor vender con WordPress que con otra solución, ¿vale? Con otra plataforma, que ahora pues están tan de moda porque a veces la gente lo ve como lo más fácil, ¿no? Parece. Luego, el segundo punto será saber cómo idear nuestro sistema de venta. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en vender algo en nuestra web WordPress, ¿vale? Y para mí esa es la parte más importante. Porque la gente lo primero que te pregunta es, quiero vender esto, ¿qué herramientas puedo utilizar? ¿Vale? Pero antes de saber qué herramientas puedes utilizar, porque no hay ninguna herramienta que sea perfecta, sí que puedes encontrar la más perfecta para tus necesidades concretas, pues eso, tienes que saber cuáles son tus necesidades realmente y lo que tú quieres. Y la tercera será conocer algo sobre las herramientas para crearlo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las razones por las que deberíamos vender con WordPress y no con otra plataforma? Esta parte la vamos a ver rápido, porque no es la más importante. Supongo que tendréis más dudas de otras cosas. Entonces, la primera es porque cumplir la ley es vuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de la plataforma de terceros donde queráis vender vuestros productos o servicios. Ley, cuando digo la ley me refiero pues a la ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, por ejemplo, al RGPD que hemos visto esta mañana que nos ha explicado Marina y Santi, a la ley orgánica, ¿no?, de protección de datos, la adaptación o la complementación española del RGPD y en cuanto al tema de la facturación, también sois vosotros los responsables de hacer las facturas de todo eso que vendéis. Las tasas, qué impuestos tenemos que aplicar, qué tipo de IVA, dependiendo de dónde nos compran, todo eso, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque muchas plataformas de terceros no cumplen esto. Y los responsables, en última instancia, sois vosotros, no ellos, ¿vale? Pensad que nosotros estamos, Europa es de las más restrictivas, la que más cuida del tema, por ejemplo, de la protección de datos. En otros países no tienen ese problema. Entonces, si elegimos otra plataforma que no sea europea o no tenga en cuenta tanto las leyes europeas, los problemas son para nosotros. Otra razón es para conservar nuestros derechos. Si yo vendo mis productos, mis servicios, sobre todo si se trata de algo relacionado con contenidos, pues si los vendo en mi web, yo siempre voy a mandar sobre ellos. Seguirán siempre siendo míos. Yo podré decidir a quién se los quiero vender y a qué precio, por ejemplo, ¿vale? Pensad si no en plataformas, no sé si conocéis, pues tipo Udemy, donde cuando vendes un curso te obligan a ponerle un precio que es el que ellos consideran para que es rentable en su plataforma por el tipo de negocio que tienen. No le puedes poner el precio que tú quieras, ¿vale? Y si, por ejemplo, os miráis la letra pequeñita de Hotmart, pues que os animo a que lo hagáis, veréis lo que pasa con vuestros contenidos, ¿vale? La tercera razón para vender con WordPress y no con otra plataforma sería el ahorrar dinero. En las plataformas externas, no, en las otras plataformas tenemos que pagar a veces un pago mensual por vender ahí. También se nos cobra a veces por el tema de las transacciones, de cada transacción que se hace, cada compra-venta que se hace, pues tenemos que pagar un tanto. Luego, según la cantidad de productos que estemos vendiendo ahí, pues también pagamos un precio u otro, ¿vale? Normalmente nos venden paquetes de X número de productos y si nos pasamos de ahí, pues ahí ya nos meten la subida, ¿no? Luego tenemos el pago por almacenamiento. Pensad, por ejemplo, lo que os he dicho antes, que no sean productos ni físicos ni nada, sino que sea un contenido lo que tengáis. Si yo subo cursos a una plataforma, voy ocupando un espacio, pues por ese espacio
también pago un precio u otro dependiendo de la cantidad de espacio que ocupe. Mientras que si lo alojáis en WordPress, pues vuestro hosting os da capacidad para eso, ¿vale? Y después las comisiones según el método de pago. Determinadas plataformas pues os ofrecen, os dejan que ofrezcáis unos métodos de pago a vuestros clientes. Y si queréis otros, pues tenéis que ir pagando más en función de las plataformas, de los métodos que queréis ofrecer, o incluso en algunas no podéis ofrecer todos los métodos que os gustaría ofrecer, ¿vale? Vale, otra razón para vender con WordPress y no hacerlo con otra plataforma, pues sería, por ejemplo, el idioma. El idioma en WordPress, podéis elegir que vuestra web esté en el idioma que sea, que vuestros productos, cuando el cliente va a comprar ahí, o vuestro servicio, que vea todos los que son los mensajes, ¿no?, de pago y todo, en el idioma que vosotros queráis, en este caso en español. El tema del diseño y de la usabilidad, pues también depende de vosotros, lo podéis elegir vosotros, no dependéis de una plataforma, de lo bien o de lo mal programada que esté. Y el tercer punto, que también es importante, es el mensaje que transmitís, la filosofía y al final vuestra marca, vuestra imagen de marca. Si lo vendéis vosotros en WordPress, todo eso lo decidís vosotros y lo unificáis. En cambio, si vendéis en una plataforma, igual os van a dejar poner el logo de vuestra empresa, como mucho, cambiar los colores y alguna cosita más, pero ya a lo mejor no está en consonancia el mensaje que vosotros queréis transmitir con la filosofía de esa plataforma, por ejemplo, ¿vale? Y otra razón es la mayor capacidad funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos una mayor capacidad de integración. Si yo quiero utilizar plataformas de terceros de tipo email marketing o de cualquier otra cosa, facturación, porque me interesa más tener una plataforma externa, contratada, porque me va a hacer la facturación mucho más fácil y automatizadamente y no voy a tener que preocuparme yo de hacerla, pues a lo mejor me interesa eso, por lo que os he dicho antes, porque a lo mejor esa plataforma me está haciendo unas facturas como no me las tiene que hacer, ¿vale? Luego es código abierto, perdón, es código abierto, ¿eso qué quiere decir? Pues código abierto, el código de WordPress lo conoce todo el mundo, incluso si yo en un momento dado mi proyecto fuese escalando, tuviese necesidades mayores, yo puedo contratar a un desarrollador que me puede integrar lo que yo necesite, o incluso una herramienta que sea mía propia que me la ha creado un desarrollador. En el caso de otras plataformas, evidentemente no nos dejan hacer esas cosas. Y luego el tema de la comunidad y del soporte. Lo mismo, sí que hay plataformas, evidentemente, si estáis pagando una plataforma tenéis un soporte de la plataforma. Pero en el caso de WordPress no solo vais a tener, cuando os salga un problema, vais a tener a un montón de gente y hay un montón de foros que os van a poder ayudar. Y si necesitáis acudir a un profesional, pues hay muchos más profesionales capaces de haceros algo con WordPress que para cualquier plataforma, ¿vale? Y en última instancia, súper importante, la escalabilidad, ¿vale? Lo que os he dicho. Porque al final todos empezamos un proyecto que puede empezar siendo muy simple, pero que si llevamos ideas de que se escale, o a veces incluso sin llevar idea de luego escalarlo o de que vaya más, lo empezamos así sin saber muy bien cómo va a acabar la cosa, pero luego vemos que tenemos necesidades de ir ampliándolo, pues con WordPress lo vais a poder hacer. Con otras soluciones, pues no, ¿vale? O si lo hacéis, os va a costar muchísimo más caro, porque es lo que os he dicho, por cada cosa que queréis ir añadiendo, tenéis que ir pagando más dinero. Uy. Vale. Otra razón es ahorrar tiempo. Y aquí no os voy a engañar. Al principio no vais a ahorrar tiempo. La puesta en marcha de un proyecto con WordPress para vender, comparado a lo mejor con una plataforma en la que solo tenéis que subir el producto y enseguida podéis vender, que es lo que suele hacer la gente cuando elige otras plataformas en vez de WordPress, dices, vale, yo no tengo ni idea, no sé nada a nivel técnico y yo aquí subo mis zapatos y los vendo, ¿vale? En cambio, en WordPress yo tengo que montarme la web, tengo que crear el sistema y claro, yo no tengo ni idea y me cuesta más y me da miedo. Pues en ese caso os puede costar un poco más al principio, aunque también es verdad que tenéis como ventajas una mayor capacidad de automatización. Y eso, por ejemplo, es súper importante cuando trabajáis solos, ¿vale? Porque cuando todos tenemos ya un proyecto muy, muy potente y tenemos un grupo trabajando con nosotros, que cada uno
ocupa un rol, ¿no? Desarrolla un rol, pues no, igual no se nota tanto. Pero cuando hay un freelance, por ejemplo, trabajando solo, sí que es súper importante el automatizar, ¿vale? Después, el tener todo centralizado en un único sitio también es una ventaja. No tengo que estar entrando en diferentes sitios para ver, por ejemplo, la analítica, para ver, por ejemplo, en WordPress lo podéis tener todo centralizado en un único sitio, la facturación, ¿vale? El contenido, todo. Esto, aunque en principio parece que no ahorremos tiempo, que es lo que la gente, por lo que la gente suele elegir otras plataformas, porque parece que de primeras no ahorras tiempo, pero a corto plazo igual incluso también ganas tiempo. Porque también pensad que depende de qué quiero vender. O sea, es lo mismo vender que yo quiera vender un ebook porque lo he creado. Yo me dedico, no sé, a la optimización web y creo un libro sobre optimización web y lo vendo en formato PDF. Es lo mismo que yo quiera hacer eso, que yo sea una escritora y tenga un montón de libros y los quiera vender en mi web. No es lo mismo. Entonces, el tiempo que realmente os vais a ahorrar de hacerlo con WordPress, hacerlo en una plataforma de terceros, también va en consonancia con lo que queráis automatizar o no, ¿vale? O sea, en WordPress vais a tener opción de automatizar todo mucho más. Eso no quiere decir que desde el principio vayáis a automatizarlo. A lo mejor al principio no lo necesitáis porque solo vais a vender una única cosa. ¿Qué voy a querer yo ahí a lo mejor automatizar? O incluso la facturación de primeras, a lo mejor yo digo, bueno, total, para lo que voy a vender, que es un libro, voy a empezar a ver qué pasa, si se vende o no se vende, pues igual no necesito ya automatizar todo el proceso, ¿entendéis? Entonces, ¿realmente ahorramos tiempo? Parece que sí, pero luego tampoco está tan claro la cantidad de tiempo que vamos a ahorrar. A lo mejor no es tanta, ¿vale? En definitiva, que si usamos WordPress, tenemos el poder, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? El poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces lo sabes. Como sabemos eso, pues entonces ¿qué pasa? Eso. Como cuando vemos las noticias del coronavirus en la tele, ¿no? Hacemos, ¿vale? Luego, a lo mejor no es tanto. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, por lo menos, para que intentéis saber qué tenéis que pensar cuando queráis vender algo en vuestra web. Lo primero que tenemos que pensar y tener claro es qué queremos vender. Y me vais a decir, sí, claro, yo ya sé lo que quiero vender, sí, vale, ¿qué es? Tenemos un producto físico para vender, tenemos infoproductos o productos digitales. ¿Cómo van a ser? ¿Van a ser descargables o no van a ser descargables? ¿La gente va a acceder a la web para verlos o se los va a tener que bajar? Vamos a tener formación. ¿Cómo va a ser esa formación? ¿Va a ser una formación donde la gente entra, accede a un contenido y punto? ¿Va a ser una formación donde a veces yo imparto sesiones online? ¿O cómo va a ser? ¿Membresía o suscripción? ¿Va a ser una membresía? O sea, voy a tener un área, voy a necesitar un área privada donde entren los miembros. ¿Voy a vender servicios? ¿Cómo van a ser esos servicios? ¿Va a ser un servicio que es un paquete y el cliente lo compra tal cual? ¿O va a ser un servicio tan abierto que cada vez que un cliente me solicite algo yo voy a tener que hacer un presupuesto? Voy a querer, mi negocio va a ser principalmente de afiliados, voy a querer montar un sistema de afiliación o trabajar, o sea, o vender cosas de otros o que otros puedan vender mis cosas, voy a querer eso, ¿vale? Pues todas esas cosas, eso lo tenéis que pensar, es la primera cosa que tenéis que pensar cuando queréis montar un sistema de venta, ¿vale? La siguiente cosa que tenemos que pensar cuando ya tenemos eso claro es cómo lo queremos vender. Súper importante. ¿Qué tipo y método de pago voy a querer dar al cliente, ofrecer al cliente? Tipo de pago, pues me refiero a si es, por ejemplo, un pago único o va a ser un pago recurrente o cómo va a ser, ¿no? Y los métodos de pago, pues lo mismo, si va a ser pago con tarjeta o si va a ser por transferencia bancaria o por PayPal, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser ese pago? El nivel de automatización o complejidad, esto os lo he comentado un poco antes. ¿Qué nivel de automatización voy a necesitar yo ahora? ¿Vale? ¿Voy a querer automatizarlo todo
o como voy a empezar y no sé cómo va a funcionar, voy a empezar de una manera lean y quiero simplemente ponerlo, chicos, si me toca hacer una factura a mano, pues la hago, ¿no? Cuando vea que vendo bastante, pues a lo mejor ya me planteo el automatizar ese proceso, ¿vale? El tema de la facturación. ¿Cómo voy a querer lo mismo? ¿Cómo voy a querer hacer esa facturación? ¿La voy a querer hacer de manera interna dentro de mi propio WordPress? ¿O me va a interesar más tener una plataforma, un servicio de terceros contratado porque me va a automatizar mucho más ese proceso? ¿O lo voy a querer hacer yo de manera manual al principio, ¿no? Luego, estos dos últimos puntos que tenemos, el nivel de seguridad y el respetar la ley. El respetar la ley es sí o sí, ¿no? Lo tengo que respetar. Si decido que no, es lo raro. Lo normal es que sí, ¿no? Que lo quiera respetar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el nivel de seguridad que quiero ofrecer. ¿De qué depende eso? Evidentemente, pues no es lo mismo si yo tengo un negocio, soy psicóloga y, donde tengo, y hay un área privada para mis pacientes o clientes pacientes donde aparecen cosas relacionadas con sus problemas psicológicos, son datos sensibles, pues no es el mismo nivel de seguridad que voy a necesitar como si yo solo cojo un correo electrónico, ¿vale? O sea, quiero deciros que dentro de cumplir la ley hay como diferentes grados, ¿no? Y en el caso de la seguridad eso se ve muy claro. Hay muchos grados de seguridad por los que un juez pues no te va a decir, no te va a decir lo mismo, no te va a pedir el mismo nivel de seguridad en una web que solo recoge correos electrónicos y un nombre sin apellido que en una web donde recogemos datos sensibles, ¿vale? Una cosa de la que no os tenéis que olvidar, súper importante, además de qué quiero vender y cómo lo quiero vender, es de a quién se lo quiero vender. Y ahora veréis por qué. Dependiendo de la ubicación donde se, geográfica, donde se encuentre nuestro principal público, ¿vale? Objetivo. Dependiendo de cuál sea su cultura. Su cultura y sobre todo a nivel tecnológico, ¿vale? Sus conocimientos tecnológicos. Dependiendo de cuáles sean sus posibilidades. Por ejemplo, por poner un caso, hasta hace poco, por ejemplo, Stripe en México no funcionaba. Entonces, si yo me quiero dirigir a un público mexicano, pues ya tengo claro que no voy a poder usar Stripe como pasarela. Ahora ya se puede, ¿vale? Pero es por poner un ejemplo, que lo veamos más claro. Entonces, sí que es importante saber dónde se encuentra nuestro cliente potencial, el que nosotros queremos, vamos a vender más a ese cliente, ¿vale? En función de todo eso, pues ya elegimos qué pasarela de pago vamos a usar, ¿vale? Cuando yo conozco, sé qué quiero vender, sé cómo lo quiero vender y sé a quién se lo quiero vender, yo ya puedo saber si voy a poder usar Stripe, porque en México ya se puede, o voy a poder usar PayPal o no, o voy a poder usar RedSys o no, ¿vale? Y el otro punto importante a tener en cuenta después de todo eso es qué herramientas vamos a necesitar para hacer todas esas integraciones que queremos hacer en nuestra web o que necesitamos hacer a la hora de vender. Pues si voy a querer usar una herramienta de email marketing, ¿cuál va a ser? ¿Vale? Si voy a querer utilizar la solución interna que tiene WordPress o el plugin que yo elija para hacer la facturación, o voy a necesitar que eso se integre con otro servicio o plataforma de terceros. Si voy a necesitar almacenar cosas en la nube, por ejemplo, para compartirlas, si no las quiero poner en mi propio hosting o lo que queráis, que por ejemplo me refiero a tipo pues Google Drive o Dropbox o alguna cosa así. Teniendo eso claro, entonces es cuando yo me puedo plantear el elegir herramientas, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿vale? No es tan simple como decir, quiero vender un ebook. No, quieres vender un ebook, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Muy automatizada? ¿Poco automatizada? ¿Es para empezar y te da igual o no te da igual? ¿Vale? Entonces, claro, yo esto quiero que lo entendáis porque a veces nos agobiamos pensando en hacerlo todo súper automatizado, como ahí súper bien, cuando en realidad, si vais a vender una cosa simple, claro, todo depende de la simplicidad o complejidad que queráis darle tanto al sistema como a vuestra venta, ¿vale? Una vez tenemos todo eso claro, entonces es cuando nos preocupamos de las herramientas, que es importante, pero que en realidad es el último paso. Porque, como os he dicho, hay muchas herramientas, no hay ninguna perfecta, pero podemos elegir la que mejor vaya a lo que queremos.
Lo primero que vamos a elegir es la decisión más importante que vamos a tomar en cuanto a herramientas, es el plugin de e-commerce que vamos a utilizar, el plugin principal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque dependiendo de ese plugin vamos a poder utilizar determinadas pasarelas o no, vamos a poder utilizar determinados métodos de pago o no, vamos a poder hacer determinadas integraciones o no, ¿vale? Por ejemplo, un caso muy claro son las herramientas de email marketing. No todos los plugins se llevan igual de bien con determinadas herramientas de email marketing o no. Y de facturación lo mismo, ¿vale? Entonces, a la hora de elegir un plugin de e-commerce, cosas en las que me tengo que fijar, o yo me fijo y me fijaría, vamos, siempre sería en el soporte que ofrece ese plugin, ¿vale? Voy a tener un soporte ahí, si me pasa algo, tengo una duda, o cuando ya lo tengo montado me surge alguna incidencia o algo, voy a tener algún tipo de soporte ahí. ¿Cómo va a ser ese soporte? ¿Me permite cumplir a nivel legal? ¿Me hace fácil el cumplimiento legal a nivel técnico o no me lo hace fácil? ¿Cómo me va a dejar gestionar los pedidos? ¿Cómo me va a dejar gestionar los clientes? Eso también es importante, porque pensad que si algo, y en algún momento, por ejemplo, también, si queréis migrar, que es la otra opción que tenemos también, migración y portabilidad, si en un momento dado a mí me interesa cambiar de plugin por cualquier motivo, ¿yo todo eso lo voy a poder pasar fácilmente a otro sitio? ¿O va a ser eso un faenón que me lo voy a pensar un montón para poder cambiarlo o no? ¿Me ofrece análisis, opciones de análisis o de monitorizar qué está pasando ahí cuando los clientes acceden? ¿Vale? Eso dependiendo de lo que queráis vender. Si vendéis formación, por ejemplo, pues es útil. ¿Me va a permitir escalar? Que la escalabilidad es algo fundamental, que ya lo he comentado antes, apuesta por eso porque es muy importante. El que yo pueda en un determinado momento empezar con algo muy simple y que sin tener luego que cambiar todo otra vez por completo pueda seguir creciendo. Y en definitiva, el rendimiento. ¿Cómo va a afectar, cómo afecta ese plugin al rendimiento de mi web? ¿Vale? Es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando elegimos un plugin. Porque claro, si yo instalo un plugin y resulta que de repente mi web carga, tarda 2 segundos más en cargar, pues evidentemente no va a ser muy bueno, ¿no? Mis apuestas, y diréis, claro, son los más conocidos, ¿no? Claro, son los más conocidos porque cumplen esas características que os he dicho. Yo las he ordenado, están ordenadas por orden de preferencia cuando queréis algo genérico, ¿vale? Eso no quiere decir, o sea, WooCommerce porque está el primero, porque tiene un soporte súper grande, porque es muy versátil, me permite vender prácticamente cualquier cosa, ¿vale? La gran comunidad que tiene detrás. En cuanto tengáis un problema vais a tener a alguien detrás que os va a poder solucionar, daros una respuesta, incluso en foros, ¿vale? El segundo he puesto Easy Digital Downloads, pero eso no quiere decir que sea mejor que WooCommerce, que WooCommerce sea mejor que Easy Digital Downloads en todo. De hecho, yo si por ejemplo queréis montar algo que sea de descargas digitales, os aconsejo Easy Digital Downloads, si queréis solo vender eso, mejor que WooCommerce, ¿vale? El tercero, MemberPress, no sé si lo conocéis, yo sí que lo uso desde hace años, es para sitios de membresía, luego pondría Restrict Content Pro y luego Paid Memberships Pro. Y todo eso está ordenado así por todo lo que hemos visto antes. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto antes, esa es mi propuesta. A partir de ahí, todas las herramientas que yo elija, que serán herramientas o extensiones que se integren con ese plugin, pues ya dependerán de la solución muy específica de lo que yo quiera vender. Como cada solución, cada proyecto tiene una solución, pues yo os animo a buscar la vuestra. Y entonces, para esta WordCamp y para esto en concreto, he creado una página, esa página, que es la de mi web, tesacu.com/WordCamp. Ahí tenéis un formulario con unas preguntas para cualquiera que quiera vender algo, ¿vale? Hoy, de los que estáis aquí, cualquiera que quiera vender algo, si se mete ahí, responde eso, yo le voy a mandar personalmente unas sugerencias mías de qué herramientas podría utilizar para venderlo. Me refiero ya no solo al plugin principal, sino a las que lo complementan. Evidentemente, eso va a estar abierto, lo voy a dejar abierto durante la WordCamp e incluso el lunes todo el día, ¿vale? Solo. Va a ser una respuesta manual mía, no va a ser una cosa automatizada. O sea, los iré respondiendo por orden de entrada, ¿de acuerdo? No os tenéis que suscribir a nada, no hay truco. O sea, os metéis ahí, respondéis, además veréis el cuadro legal que os lo dice claramente.
Es solo mi respuesta. Luego ya, si vosotros os mola y os queréis suscribir a la newsletter o a la membresía, lo que queráis, eso es cosa vuestra. Pero no os obligo a nada con eso, ¿vale? Y bueno, pues nada, gracias por estar aquí aguantando esto un sábado a estas horas y espero que de algo os haya servido. Y ahora, si tenéis pues preguntas y las sé responder, pues aquí estoy. Dime. ¿Cómo es el uso, que yo lo he hecho y creo que es una mala práctica, usar Resting Content Pro para vender un curso de pago único? O usar Resting Content Pro, que se ha mandado con la membresía, no plan de membresía, para vender un producto una vez. Pero le das acceso al tío a poder constantemente entrar, que solo le pasa una vez. O sea, tú quieres vender solo un curso. Tú tienes un curso y quieres que cualquiera que se apunte pueda entrar y solo vas a tener ese curso. ¿Que tienes que acceder cada vez? No, por eso, IDD no me vale, o no me encaja. Sí. Claro, como Resting Content Pro es para pagos recurrentes y no es pago recurrente, sino que vale. Es acceso recurrente porque tiene acceso constante por si hay actualizaciones, pero pago una vez. Vale. ¿Es buena combinación? Sí, no está mal. De hecho, mira, te digo una cosa. Os he comentado que yo usaba MemberPress también en algunos sitios, ¿vale? En uno de los míos lo uso desde hace mucho tiempo. También uso WooCommerce, ¿vale? Dependiendo. Por eso os digo que dependiendo de una cosa o de otra. Yo MemberPress, por ejemplo, yo cuando lo empecé a usar no había muchos plugins para formación, para lo que son cursos, es en una web de formación. No había muchos plugins. Estaba Sensei, pero no me cuadraba la forma de Sensei con la metodología que yo quería llevar a la hora de enseñar. Entonces, ¿qué hice? Busqué simplemente algo que fuera tipo membership. Yo no vendo cursos. A mí la gente me paga solo una vez, hace el curso, dura 12 semanas y se va, ¿vale? Y sin embargo yo uso MemberPress y sería un caso parecido a lo que tú dices. La gente solo entra, paga una vez, puede estar entrando, yo le limito en este caso a 12 semanas, pero podría ser infinito o podría ser un mes. Ahí no habría ningún problema. ¿Un LMS? O sea, ¿un plan de restricción como LMS? Porque a veces restringir... Claro, claro, pero te estás ahorrando a lo mejor el usar un LMS que carga a lo mejor mucho más, ¿vale? Luego, suelen ser más complejos de configurar, no se integran también con pasarelas y métodos de pago, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante tener claro lo que os he explicado antes, porque la gente lo primero que te pregunta es, ¿quiero vender un ebook o quiero vender una consultoría? ¿Qué herramienta utilizo? Y dices, no, es que hay muchas más cosas que pensar antes de eso. La herramienta es fácil elegir cuando sabes lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, ¿vale? Eso es lo más importante. Igual que cuando encargamos una web, es la misma historia. Cuando te llega, yo he hecho webs, cuando te llega un cliente, ahora ya no las hago. Cuando te llega un cliente y te dice, no, hazme una web así, esa, no ha pensado nada y cuando la tiene hecha, no la quiere. O sea, es que es así. O sea, tú tenías que hacer primero pensar porque sabías que luego iba a llegar el momento que te iba a decir, no, es que esto, ya, pero eso es exactamente lo que tú me has pedido, ¿sí o no? Sí. Pero es que qué. O sea, no, haberlo pensado, ¿no? O piénsalo, planifícalo antes. Por eso os digo, es importante, porque las herramientas son para una cosa, pero se pueden utilizar para muchas cosas. Nosotros podemos ser creativos. Podemos usar un plugin de membresía para vender una cosa que solo se paga una vez. A mí es que esas soluciones no me gustan. Pero es como todo, sin conocer un caso concreto de algo que queráis hacer, o sea, sin conocer el caso concreto no te puedo decir, a lo mejor, no sé, para una cosa muy, muy concreta, pues puede ser bien. Yo como, pensando así en todos los casos más o menos que puedes hacer, yo no es una solución que a mí me guste, pero eso no quiere decir que para un caso muy concreto, pues pueda decir, vale, pues sí, ¿sabes? Porque es como eso, usar un plugin. Raúl lo ha usado. Ah, no lo usaste, pero lo miraste, ¿no? Gracias.
Vale, y tener en cuenta lo otro que os ha dicho Raúl, el tema de la legalidad. Ya no estás cumpliendo la ley, ¿vale? Y a lo mejor, no sé si os dejará de alguna forma poder hacerlo, intervenir ahí de alguna manera el plugin para poder mejorar eso. Pero es que igual es una complicación tan grande que una cosa tan simple que con WordPress se resuelve, súper fácil, incluso sin tener que instalar plugins. Yo si entráis en mi web y en la otra web que tengo igual, yo no estoy usando ningún plugin, por ejemplo, para el tema de las cookies. Y está todo pim. ¿Vale? Entonces, eso con otra cosa no lo puedes hacer. Y si instalas un plugin que ya te está poniendo problemas para cumplir cosas, que te vas a tener que comer la cabeza después para deshacer lo que ese plugin está haciendo, pues... ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro. Claro. Y WooCommerce también. ¿Y qué combinación habría para Restrict Content Pro con pago único, acceso permanente y membresía? Y afiliado, ¿no? Como afiliado WP, pero es que ya... Claro, es que a ver, sí que hay plugins en el repositorio de WordPress que son como, digamos, más genéricos, que se pueden adaptar a lo mejor a cualquier plugin de e-commerce. Pero claro, es que las opciones que te va a dar no van a hacer lo que tú quieres. Si tu negocio va a ser principalmente de afiliación, pues busca un plugin de e-commerce. Cuando os hablo de plugin de e-commerce es porque es el plugin principal que tenéis que elegir para vender, ¿vale? Y en función de eso os va a limitar o os va a permitir luego determinadas cosas. Entonces, si tu negocio va a ser principalmente de afiliación, pues plantéate una solución que ya de entrada sea muy buena para afiliación. No eso, porque si no al final le vas a poder poner un parche. Pero es que el parche va a decir, ah, no, pero es que yo quiero que cuando... Yo quiero que pueda cobrar esta persona por porcentaje o quiero que pueda cobrar en tal fecha o... Claro, eso con una solución de parche no lo vais a tener. Ya, claro, pero es que la gente se va a Hotmart muy feliz. Y te lo digo yo, que compré un curso y puse una reclamación porque no me gustaba el rollo que llevaban. Y claro, luego te les la... Todo, no me hicieron la factura bien, la pedía, no me la acababan de hacer bien, y no era que no tuvieran disposición, porque los chavales la verdad es que me respondieron, intentaron, ¿sabes? Y al final me lo solucionaron, pero intercambié por no sé si 15 o 20 correos. Ahora no sé cómo estará, pero esto que te estoy hablando, pues fue al principio de Hotmart y era eso. Y de hecho, si tú te metes, yo me he mirado por el tema de la cuestión legal, tú te metes y mírate los textos legales y verás lo que puede pasar con tus contenidos. La distribución la eligen ellos, se llevan el porcentaje que tal, ellos deciden con qué clientes los comparten para que también los puedan compartir, porque crean una red de afiliados entre ellos también, que tú a lo mejor a ti eso no te interesa. Pero tú te metes ahí porque te parece fácil colgar de repente ahí tu curso y venderlo. Pero léete lo otro y verás. Venga, gracias.